El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, visitó el fin de semana la ciudad de Tecate, realizando una jornada de trabajo en la delegación La Rumorosa. Ahí, acompañado por la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Karen Postle-Duet Montijo, concluyó los trabajos de la obra de conducción de agua potable El Cóndor Rumorosa, que requirió una inversión de casi 42 millones de pesos en varias fases. Esta obra se llevó casi todo el periodo que llevamos de la administración. Se empezó en los primeros meses de su administración esta obra, la gestión del recurso, y pues hoy ya lo vemos concluido. Fue una obra de varios kilómetros, que son más de 22 kilómetros en la primera etapa y 10, son 30 y tantos kilómetros de tubería en una condición rocosa. Con la conclusión de esta obra hídrica, los residentes de La Rumorosa podrán conectarse a la red de agua potable, con la que dejarán de gastar en pipas. El gobernador resaltó que esta obra no solo viene a reforzar el desarrollo del poblado, sino a mejorar la calidad de vida de los tecatenses. Jornadas, una de las primeras jornadas, clamor era el agua, aquí en Longo, y les prometimos conectar. Hicimos el presupuesto y preguntábamos cuánto nos va a costar y qué tiempo. Pues ya se complementó. Nos congratulamos de cumplir uno más de nuestros compromisos. Estamos muy contentos y está más contenta la gente porque ya tiene su agua. Aquí está, esta es una garza que como se alimentaban de agua, ¿no? Aquí precisamente. Ahora ya no van a tener que hacer eso. Bueno, el que quiera seguir usando agua de pipa ya es una opción para ellos, ¿verdad? No fue una obra fácil, expresó el gobernador en su mensaje a los pobladores de La Rumorosa, pero era una obra necesaria para el desarrollo de la comunidad. A pesar de no contar con el recurso económico suficiente, se cumplió con el compromiso, enfatizó el mandatario. Han venido muchas administraciones durante y después de la campaña a prometernos que se iban a hacer las inversiones en esta comunidad y cero. Y les preguntamos cuáles eran los puntos más importantes. Y ahora, seguridad, infraestructura, el agua. Por eso para nosotros es muy satisfactorio venir a decirles, ¿se acuerdan de aquella promesa que hicimos de traerles el agua? Que iba a costar, en un total, ya completa la obra, casi 42 millones de pesos. Y que no había dinero, que nos dejaron las arcas vacías, que los únicos que terminaron con lana eran los funcionarios. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.